Vamos, chicas, animaos. Eso es más sexy, me gusta, sí. ¡Oh, esta me encanta! ¡Perfecto! ¡Buena! ¡Me gusta! Eso sedúceme. Así, vamos, así, muy buena. ¡Qué maravilla, sí! ¿Y tú qué me dices? A ver, eso es. Muy bien. ¡Dámelo todo! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso me gusta bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Hola! Bueno, chicas, seguimos. A ver. ¡Oh, qué bueno! ¿Eso es sangre? Dios mío, sí. Joder, vamos. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. Mirad, allí. ¿Es un tiburón? Creo que es un tiburón. ¿Y el sí, se come. ¡Dios mío! ¡Juan! ¡Ven rápido! ¡Ven aquí, Juan! ¡Juan, ven rápido! ¡Gigante! ¡Ah, es un tiburón! ¡Cómo mola, Juan! Oye, hazle fotos, hazle fotos. ¡Es la cámara de vídeo! ¿Qué pasa? ¡Qué pasada, Juan! ¡Trae tu cámara! ¡Ven aquí, Juan! ¿Qué pasa? ¡Oh, me encanta! ¡Oh, eso de ahí es sangre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Qué pasa? Recibido, Central. Soy el agente Sterling. Nos aproximamos a Isla Palomino. Corto. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Había 6 personas en este barco. Habrán ido a bucear. No. No creo. ¿Funciona? Veamos. ¿Sí? Espera, espera, espera. Rebobina, ¿has visto eso? Rebobina. Eso. ¿Qué cojones? Debemos llamar a salvamento. Y ya. 6 personas no desaparecen sin más. De acuerdo. Esto también me habría convencido de ser vegetariano. Me encantan las vegetarianas. Están ricas. Oh,
Bon appétit. Oh, está aquí. Ay, Dios. Si el cianuro no mata a los peces. Es el plástico lo que provoca que mueran de hambre. Así nos va. Oh, no quiero ni saber qué es. Y pensar que se producen más de 300 millones de toneladas de esto. Lástima que no sea nutritivo. Pues no sería tan mala idea. Plástico comestible. Me quedo la patente, ¿vale, chicos? Es mía. Doctora Jost, estos agentes quisieran hacerle unas preguntas, algo de un tiburón. Claro. Dejen que me lave. Vale. Ve dictándome los datos. Toma, yo no sé qué hacer con esto. Lo siento. ¿Qué? ¿Por qué a mí? Yo... Pero... Vale, te ayudo. Gracias. Bueno, ¿a qué debo el placer, agentes? Investigan la desaparición de unas personas en un yate. De acuerdo. No sé si seré de ayuda, pero lo intentaré. Pensamos que fue un ataque de tiburón. ¿Sabe cuántos ataques de tiburones ha habido en Puerto Rico? 11. Nadie muere por un tiburón desde 1924. Lo encuentro realmente improbable. Hay tiburones en todos los océanos. Ya, lo sabemos, pero no han venido a una conferencia. Esperaba que pudiera ayudarnos con esto. Encontré esta cámara en el barco, donde desaparecieron. Creemos que es un gigante blanco. Venga ya, los gigantes blancos no matan a gente en barcos. ¿También vuelan ahora en tornados? Oh, qué raro. ¿Cree que existe un tiburón así? Ha habido múltiples avistamientos de similares. Creo que lo que el capitán Sterling pregunta es si es posible que haya tiburones con más de una cabeza. ¿O es pura histeria colectiva? Más bien lo segundo. Hay evidencias de tiburones con más de una cabeza, dos, incluso tres cabezas. Pero los ataques de tiburón son muy escasos aquí. No esperaría algo así por esta zona. ¿Ha dicho múltiples avistamientos? Sí. Se han recibido varias llamadas. Suena a broma. En realidad, no es tan imposible. Déjeme consultar. Ha habido cientos, si no miles de casos de animales con más de una cabeza. Aquí tienen un tiburón bicéfalo, pero solo sobrevivió unas horas. Y sobre todo en la mitología, como por ejemplo el Cerbero. ¿Cerbero? Cerbero era el sabueso gigante de varias cabezas que guardaba la puerta del Hades, el inframundo, y controlaba las sombras de la muerte. Eso es ridículo. Una solemne tontería. Estas especies no podrían existir jamás con varias cabezas. Yo pensaría más bien en distorsiones digitales de la imagen. Esto es un mito o un simple montaje de Photoshop. Sí, pero... No, no hay peros. Esto es imposible. ¿Correcto, doctora? Coincido en que es muy poco probable. Está bien. De acuerdo. Gracias por su tiempo. Gracias. Un placer. Buena suerte. Gracias. De nada. Doctora, ¿cómo va todo? ¿Por qué salimos otra vez? El futuro de Aquarium es mi futuro, nuestro futuro. ¿De qué está hablando, doctora Jost? Ah, no os lo ha dicho. ¿Decir qué? Vamos a capturar al tiburón de los tiburones. ¿Así es? ¿Qué? Ya verás, atenta. Cierra la boca, Ram. ¿Eso va en serio? ¿Vamos a cazar a un tiburón? ¿En serio? ¿Doctora Jost? Lo siento, tengo las manos atadas. Os lo quería contar. Pero nosotros no sabemos hacer eso.
Técnicamente aplicaremos el tópico de ni una palabra. Y en eso estamos todos de acuerdo, creo. Porque si no, ya podéis despediros de este trabajo, de esta oportunidad y de vuestro futuro. Podías haberlo planteado de otra forma. No hay necesidad de presionar. ¿Qué otra forma había? La correcta. Doctora Jost, no estoy aquí para medir las palabras. Necesitamos un tiburón. ¿Y qué hay mejor que un gigante blanco asesino? Y lo necesitamos ya. No es un secreto que Aquarium se hunde. Y la única manera de sacarlo a flote es con un buen espécimen. O eso o adiós, así de simple. Démosle al público lo que quiere. Algo diferente. Un tiburón. Cualquiera por ahí con un tubo y un par de aletas puede ver el 80% de las especies que tenemos en nuestro acuario. Pero un tiburón... Eso sí que vende. Además, sería ciencia. Podemos estudiarlo. Librar al océano de ese peligro. Si no lo hacemos, lo harán los cazadores furtivos cargándose con ello docenas de tiburones. Y eso sería horrible. Así que, ¿estáis dentro o fuera? El que no lo vea claro o tenga dudas, que baje del barco. De acuerdo, zarpamos. Es todo el cebo. Cámaras, baterías, cebo... Está listo. Revisaré la imagen de la GoPro. Lynch, ¿me ves en el monitor? Sí. No me gusta esto. No creo que sea legal. Ya, ni yo. ¿Hay algo? Nada. Ni un pececito. ¿Tú tienes algo, Lynch? No. Pero podría ser buena señal. Los tiburones espantan a los animales de su alrededor. No hay nada por aquí. Tiene razón, no se ve nada. Ni peces, ni crustáceos, nada de nada. No me sorprende. El coral está muriendo por el cianuro que usan los pescadores con los especímenes que pescan para los acuarios. ¿No seríamos cómplices en eso? Hijo. Lánzala con un buen par, ¿vale? Ojalá tuviéramos un cachorrito o algo así. Eso sí que removería el estómago de esa bestia. ¿Lo dice en serio? Es repugnante. Era de coña. ¿Seguro? Creo que veo algo. Ahí. Sí que parece que hay algo. ¿Qué es? No lo sé, parece una aleta. En marcha. Ram, ¿tú tienes algo? Nada. Chicos, chicos. ¿Qué? Creí, me había parecido ver algo. Ya no está. ¿Veis algo? ¿Alguien ve algo? Yo no he visto nada en el vídeo. Vale. Vaya. ¿Preparamos las redes? Echemos las redes. ¡Vamos! ¡Nada del bote! ¡Nada! ¡Nada! ¡Comenzadores!
¿A qué acuarium? Volvemos al muelle. Hemos sufrido un accidente. Una fatalidad. No pudimos hacer nada. Lo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué él? El océano es un lugar precioso, pero también muy peligroso. Y lo sabemos. Son lo sabía. Él creció aquí. No puedo decirle más. Gracias. Lo siento. Gracias. Hola. Lamentamos mucho lo que ha pasado, pero debemos confirmar unos detalles si no les importa. No era un tiburón. Era... parecía... Tenía forma de estrella de mar. Tenía como cuatro cabezas. No estoy segura. Todo pasó muy rápido. Múltiples cabezas. Como una estrella de mar. ¿Tú crees que dirán algo? ¿De qué vas? Acaba de morir uno del equipo. ¿Y eso es lo que te preocupa? Era solo una pregunta. Sé que suena ridículo. Sabemos lo que vimos. Esa cosa mató a Son. ¿Te refieres a algo así? Creo que deberías ordenar mejor tus prioridades. Mis prioridades están exactamente donde tienen que estar. Es triste que hayamos perdido a alguien, pero la función debe continuar. Gracias. Quiero que vuelvas a salir. No pondré en peligro mi vida ni la de mi equipo, y menos por lo que fuera esa cosa. Eso que llamas cosa vale muchos millones. No voy a hacerlo. Ah, sí que lo harás. Y con una sonrisa. Es tu posibilidad de estudiar una de las anomalías más interesantes de la naturaleza. Esa es mi chica. Y ahora traigamos a nuestra atracción estelar. El primer ataque fue aquí. Y aquí es donde el interino del acuario fue devorado. Sí. Son dos ataques en dos días. Deberíamos considerar precintar toda la zona. No. Eso es imposible. ¿Qué tal si ponemos un cartel de alerta? Le propondré al director que ofrezca una recompensa. Sí, sí. Puedes soltar. Tengo lista la siguiente también. ¿Ves eso? Parece una aleta de tiburón. Sí, lo he visto. ¿A dónde ha ido? No lo veo. Muy bien, bájalo ahora. ¿Cómo lo veis? Ni loca. Yo no pienso volver allí. ¿Estáis de coña? Son acaba de morir. Vamos, equipo. Hablamos del descubrimiento de nuestras vidas. En nuestra propia puerta.
¿No queréis entrar en la historia? ¿Antes de que alguien se lo cargue? ¿De verdad creéis que Sean habría querido que nos olvidáramos? No, yo diría que no. Y si hacemos un nuevo descubrimiento, le pondremos el nombre de Sean como tributo a su pasión y sacrificio. ¿Qué dices, doctora Jost? Que no puedes mentirles, no son críos. ¿Quieres capturar a ese monstruo? Sí. Un tiburón multicéfalo. Una nueva especie. Sea lo que sea, todos ganamos en esto. Un tiburón así no sobreviviría hasta la madurez. ¿Habías visto alguno antes? ¿Lo habías estudiado, tal vez? No. ¿Y por qué dices que es imposible? Eso que hemos visto podría no ser un accidente aislado. Podría haber más. Cientos, puede que miles. Una nueva especie. Y nosotros somos quienes lo hemos visto y los que pueden hacerse con él. Preguntaos, ¿qué querría Sean en este caso? Tú solo quieres enseñarlo, meterlo en tu acuario. No estamos autorizados. Oh, sí, doctora Jost. Cazarlo para sacar dinero, no. Pero traerlo para estudiarlo, sí. Fuera lo que fuera, mató a Sean. Habría que estudiarlo. Tomadlo como una venganza por vuestro amigo. Sacar a esta bestia de su elemento os daría la oportunidad única de estudiar un asombroso espécimen. Está bien. Está bien. Supongamos que aceptamos. ¿Cómo se proponen cazar a esa cosa? Espero que sepa lo que hace, doctora Jost. Créame, si alguien sabe cómo cazar algo así, ese es Rojo. ¿Hola? ¿Rojo? ¡Rojo! ¡Jost! Jossi, ven aquí. Dame un abrazo. Vale. Bájame. Gracias. ¿Os conocéis de hace mucho? Sí, antes investigábamos juntos. Vale, muy gracioso. Explícales cómo vamos a cazar a ese tiburón. Sí, usaremos el sonar. Si el tiburón es tan grande como dicen, será fácil de encontrar. Los tiburones solo se preocupan de comer. Son bichos muy simples, en realidad. No son bichos. Están clasificados entre los selacimorfos. Eso, selacimorfo. Tienes razón. ¿Eres cazatiburones? Entre otras cosas. Aventuras acuáticas, deportes de agua y eso. ¿Y tú vas a navegar así? Sí, era mi plan. ¿Por qué lo preguntas? Si te mola mancharte de sangre y vísceras, allá tú. Tú mismo, tío. ¿Cazamos ese tiburón o qué? Bueno, no es un tiburón cualquiera. Ha matado ya a 7 personas. Uno era amigo nuestro. Vaya. Siento mucho oír eso. Era de nuestro grupo. Y dicen que tiene muchas cabezas. Sí, sí. 4, en realidad. Sí, ya, claro. 4 cabezas. ¿En serio? Sí. Entonces será 4 veces más divertido. Pero lo queremos vivo. ¿Lo quieres vivo? Intenta capturarlo vivo. Cargárselo es una cosa. Traerlo vivo a casa es otra historia, chicos. Nos gustaría que esto quedara discretamente entre nosotros. Digamos que Aquarium tiene un interés particular en averiguar qué es exactamente esta bestia. Ya. Pero entiendo. Estoy dispuesto a pagarte el doble de la recompensa que ofrecen. ¿El doble? ¿El doble? Eso no lo habías dicho. Trato hecho. Bien, me alegro de que nos hayamos entendido. ¿Cuál es el plan? Dejaremos un rastro de sangre para atraerle. Le dispararemos con un sedante y lo arrastraremos hasta la orilla. ¿Y ya está?
¿Ese es tu plan? Así de fácil, chaval. No es mi primera pesca. Si no sale bien y la cosa se descontrola, pasaremos al plan B. ¿Plan B? Lo siento. Ya sé que odias estas historias, Just. Vivo. Haré lo que pueda. Bien, chicos. A ver qué nos ofrece hoy el mar. El arrecife está más despoblado que en años anteriores. La vida vegetal, las algas y los líquenes parecen haber desaparecido. Se llama calentamiento global. Ya, los humanos creen que pueden tirar lo que quieran donde quieran. Vale, basta ya de charla. A trabajar. Recoged vuestros datos y anotad todo lo que veáis fuera de lugar. Recibido. Comparado con el año pasado, ha perdido unos milímetros. No es la mejor noticia. No, desde luego que no. Voy a rodear el arrecife para revisar la parte de atrás. Ten cuidado. Dicen que ha habido ataques de tiburón en esta zona. Ya, tranquilos. Las famosas últimas palabras. Vamos, ¿cuánto llevamos haciendo esto juntos? Demasiado. Exacto. He nadado entre tiburones cientos de veces por todo el mundo. No pasa nada. Dadme un momento para ver este lado. Vuelvo enseguida. Bien, pero ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Cómo lo llevas? Bien, dadas las circunstancias. Ya, si por mí fuera, me cargaría a ese maldito por lo que ha pasado. ¿En serio? Lo siento, sé cómo eres. ¿Sí? ¿Y cómo soy? ¿Que cómo eres? Ya sabes, vegana, huevos de corral, abraza árboles, salvamundos. Pues siento que te ofenda que me preocupe de los animales. Soy bióloga marina. Lo sé, pero los capturas y los metes en acuarios para diversión de los turistas, sí, lo entiendo. Por favor, no empecemos. Veo que nada cambia, solo la fecha, Just. ¿Estás bien? No puedo dormir. Sigo recordando lo que le pasó a Sol. No debería estar aquí. No soy ninguna cazadora de tiburones. Soy bióloga marina, solo una interina. Eso que anda por ahí es muy peligroso. ¿Quieres que te diga algo? También estoy asustado. Pero no pienso en el dinero, sino en la ciencia. Hazlo por Son. Para que lo que le pasó a él no le ocurra a nadie más. ¿Vale? Vale. Esta zona de Puerto Rico es conocida como la Rota Roosevelt. Es una antigua base naval estadounidense. Mi padre estuvo destacado aquí en 1968. Es uno de mis lugares favoritos de la isla. La razón por la que les traigo aquí hoy a esta parte de Fajardo es porque estas aguas son el hábitat natural de los manatíes. ¿Han visto alguna vez un manatí? Son animales preciosos y muy dóciles. Una especie animal encantadora. Pero solo quedan 700 en Puerto Rico. Hemos de hacer todo lo posible para conservarlos, asegurarnos de que están en su medio y desarrollan su comunidad. Saquen sus cámaras. Deberíamos ver un par de ellos por aquí, en la bahía.
Atentos, atentos, miren allí. Vamos, saquen sus cámaras, miren allí. Vengan aquí, vengan, tengan la cámara preparada. ¡Una ballena jorobada! Nunca aparecen tan cerca de la costa. ¿La ven? Saquen su cámara y hagan una foto. Es un avistamiento poco usual. Las ballenas nunca se acercan tanto a esta isla de Puerto Rico. ¡No se pierdan la foto! ¡Oh, fantástico! Fíjense en eso. Hemos tenido suerte. Vamos, vamos, atrás. Rápido, todos dentro del barco. Dentro, dentro del barco, todos dentro del barco. ¡Mayday, Mayday! Acabamos de avistar una ballena jorobada atacada por un gran predador. ¡Mayday, Mayday! ¡Una ballena jorobada ha sido engullida por un enorme predador! ¡Viene hacia nosotros! ¡Arranca, arranca el barco! ¡Joder! ¡Adelante, bodega! Aquí el capitán Sterling, de la policía de Fajardo. ¡El tiburón viene hacia nosotros! Vamos a su encuentro. Nos veremos en el muelle. Andando. Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Nos dirigimos hacia el muelle! ¡El tiburón nos está siguiendo! ¡A todos los barcos, por favor, solicitamos ayuda! Recibido. Cambio. Ese tiburón ha encontrado su próxima presa. Vamos a por ese cabrón. ¡Como puedas! ¡El tiburón nos está siguiendo! ¡Vamos, capitán! ¡Corra! ¡Ese ballenero se va a convertir en su aperitivo! ¡Chicos, chicos! ¡Hay que cazar ese tiburón! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Coge el cebo! ¡Rápido! ¡Échalo por la popa! ¿Qué es eso? Un arpón con sonda. ¿No lo matará? No lo sé, es posible. Pero si no se lo carga, al menos sabré dónde está. Te dije que sin matarlo. Oye, soy el capitán del barco. Tú aquí no pintas nada, ¿vale? Ahora sé útil y déjame trabajar. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, solicitamos ayuda! Ya hemos perdido a Sean. No quiero perder a nadie más. No volveré a tierra. Hay un barco ahí fuera. Hay gente en peligro y vamos a cazar ese tiburón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido, capitán! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! Estamos a salvo, pero daos prisa. Quiero que corráis todos a tierra firme. Tranquilos, ya estamos a salvo. Ya estáis en la orilla. Tranquilos. Los recogeremos después. Despacio, tranquilos. ¿Qué ha pasado? Es un depredador enorme. Es un tiburón con múltiples cabezas. Se comió a una ballena de un bocado. ¿Dónde está? ¿Alguien ha visto a dónde ha ido? ¿Dónde está? No lo sé. Chicos, ahí viene, ya viene. ¡Maldita sea!
Dayov me recibe, va hacia vosotros. Ahí está, puedo verlo, justo ahí. Un momento. ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde ha ido? Esperad, esperad, esperad. Silencio. Prestad atención. ¿Dayov me recibe? ¿Qué están haciendo? No sé, creo que intentan cazarlo. ¿Alguien lo ve? No. ¡Salid del agua! ¡Salid del agua! ¡Rápido! Esperad, esperad. Menos se ha tragado la sonda. Pidamos ayuda. De acuerdo. Sí, el tiburón está muerto y estoy dispuesto a pagarlo. Solo quiero saber si el seguro lo cubre. Estamos sin presupuesto, pero no voy a ir a la cárcel por esto. Mira, haz tu trabajo, para eso te pago. No puedo creerlo. Chicos, creo que habéis acabado con él. Es imposible que algo sobreviva a un arpón en el corazón, ¿no? No hay necesidad de cerrar las playas públicas. Hasta que no vea sus restos, no me lo creo. Un tiburón tamaño normal ingiere 11 toneladas de comida al año. Y fuera lo que fuera eso, tenía 3 veces la envergadura de un tiburón. Si aún sigue con vida, volverá a matar. Y pronto. Oigan, la mitad de habitantes de esta isla vive del océano. Y la otra mitad pasa aquí las vacaciones. Se acabó. ¿Se acabó? ¿Como si nada? Mirad, siento mucho lo de vuestros amigos, ¿vale? Id a casa y descansad. Tiene razón. Os doy una semana libre. Id a casa. Eres un ser despreciable. No debimos volver allí. Ah, ahora la culpa es mía. Sí, así es. ¿De quién si no iba a ser? 2 del equipo han desaparecido. Son muere. Y estamos tan locos como para volver otra vez. Y ahora Lindsay también está muerta. Sigue sin ser culpa mía. Si Lindsay hubiera tenido más cuidado, estaría aquí. Nos obligaste. Por favor, vosotros queríais ese tiburón tanto como yo, para ponerle vuestro nombre al descubrimiento científico, para que vuestro nombre figurara en la historia. Tú buscabas solo la pasta. Simple y llanamente has matado a Sonia Lindsay. Tranquilo, tranquilo. Cálmate. Déjalo ya. Os lo digo a los dos. Escuchadme. Sé que vuestros amigos han muerto y lo siento muchísimo. Ya no podemos hacer nada por ellos, pero pelearnos no va a servir de nada, ¿vale? ¿Estás bien, chaval? Buenas noticias, chicos.
Dicen que el tiburón que estaba retrasando el clásico de surf este año ya ha sido eliminado. Como podéis ver, reina la tranquilidad aquí, en Playa Aviones. Y por fin está a punto de comenzar el décimo clásico anual de surf. A mi lado tengo a un invitado muy especial. Uno de los músicos más de moda en Puerto Rico y una gran persona, PJ Sinzuela. ¿Cómo lo ves, PJ? Muy bien, por aquí. Es un gran día. Grandes olas, mejores surferos. Venid a vernos, chicos. Sí, hoy sonará en directo aquí, en Playa. Señoras y señores, parece haber algo en el agua. Ha habido otro ataque. ¿Qué? En Playa Aviones, en la competición de surf. Maldita sea. Te dije que no lo veía claro. Vamos. Pasado. Ha sido un alucine. No he visto nada así en mi vida. Un tiburón con 5 cabezas. Bueno, puede que 6, no estoy seguro. Atacó a todos en la salida. Había sangre por todas partes, fue horrible. Sigo sin encontrar a mi amigo, estaba en el agua. Esto es un desastre. ¿De cuántas personas hablamos? 16 heridos, 5 muertos. Hay que parar esa cosa antes de que muera más gente. Ahora mismo quisiera que hubiera predadores naturales de tiburones. Tengo una idea. Estamos siendo atacados por el descubrimiento más asombroso de nuestra vida. ¿Y nos enseñas delfines? Fijaos, creo que tengo algo. ¿Qué estamos viendo? Shh. La conducta de una manada de delfines con un gigante blanco, que fueron capaces de alejarlo solo con sus sonidos. Lástima que no tengamos unos cuantos delfines. Ya, pero tenemos algo mejor. ¿Qué es? Altavoces. ¿Quieres usar el sonido de los delfines para espantar a ese tiburón? Oye, tiene razón. Los tiburones odian a los delfines. Tienen cara de buenos, pero es mejor no meterse con ellos. Quieres tender una línea de altavoces, ¿no? Para aislarlos. Dejad que os muestre dónde puede ir. Usaremos un profundímetro a lo largo de la costa, justo aquí, ¿vale? Tenderemos una línea de altavoces, colocaremos el cebo aquí, lo rellenaremos de explosivos y volaremos a ese cabrón. ¿Lo eliminamos por completo? Sí, pero no tengo explosivos, solo me quedan un par de M80 en el barco, ¿y tú? Sí, tengo dinamita. Sigo pagando 20 de los grandes si lo capturas vivo. ¿Cuánta dinamita tienes? Suficiente como para eliminar Fajardo. ¿Ah, sí? Que empiece la fiesta. Así que aislamos al tiburón y ¡pumba! ¿No? Yo no lo habría resumido mejor. ¿Quién se apunta a volar tiburones? Por Son y Lindsay. Manos a la obra, vamos. Por Son y Lindsay. La ensenada está aquí, ¿no? Cuando encontremos al tiburón, le rodearemos. Utilizaré el sonar para llevarle hasta el barco abandonado. Vale, yo cogeré el cebo y las cargas y las colocaré aquí, al oeste, ¿de acuerdo? ¿Los altavoces están listos? Sí, he colocado 3 altavoces y 3 boyas en total. Bien. Mi equipo está listo, cuando quieras. De acuerdo, a por él. Déjame cargar con esto. Espera y verás, monstruo. ¡En marcha! Hay que cazar a ese bicho.
¿Llega alguna señal? Aún no. No, el sonar debería captarlo dentro de un par de millas. ¿Cuánto queda hasta la ensenada? Unos 15 minutos. Eso está bien, prepararé los altavoces. Sí, colócalos ya. Oye, escúchame. Sé que no estamos aquí por lo que me pagas, pero lo que planees hacer con ese tiburón no vale la pena. Tienes razón. Ya ha matado muchas personas. Hacemos lo correcto. Lo correcto habría sido no poner a tus empleados en peligro. Ahora lo sé. Y no puedo remediar lo que ha pasado. ¿Lo olvidamos? En serio, lo siento. Deberías. Está bien, chicos, se acabó. Cacemos ese maldito tiburón. ¿Qué? ¿Todo bien? Perfectamente. Siento mucho lo de tu amigo. Gracias. Parecía un buen tío. Mi mejor amigo. Los dos. Lo siento. ¿Has perdido a alguien por un tiburón? Sí. Pescando con arpón. En 1997, durante el niño, un cola amarilla. Bajábamos buceando hasta un lecho de algas. Cuando mi amigo vio un gran cola amarilla. Pero se enredó entre las algas. Cuando llegué hasta él, el tiburón ya no estaba. Le había arrancado una pierna. Sangraba mucho. Murió poco después. Lo siento mucho. Es terrible. Ya, el océano nos lo enseña todo sobre nosotros mismos. Yo no estaba preparada para esto. Yo tampoco. Un tiburón de cuatro cabezas jamás lo habría imaginado. Ya. Lo cazaremos. Está por ahí y lo cazaremos. Eso espero. Te lo prometo. ¿Alguna señal del tiburón? Nada. Bien. Allá va. Uno en el agua. Nueve listos. ¿Crees que aguantará el altavoz bajo el agua? Se supone que son sumergibles, pero por si acaso los he envuelto en bolsas estancas. ¿El capitán Sterling tiene otro en el barco patrulla? Sí, lleva uno preinstalado. Oye, lo siento. En serio, todo esto ha sido culpa mía. Sí, ya. Somos del mismo equipo. Ahora hay que intentar que acabe lo mejor posible. Y lo intento. Solo quiero decirte que he sido un absoluto idiota. Pero lo hice por nuestro acuario. Ya. Repito, quiero confirmación del cierre de todo el tráfico costero. Las playas deben permanecer cerradas. ¿Pueden confirmarlo? Sí, recibido. Confirmamos cierre. ¿Dónde estás, pequeño? ¿Crees que esto va a funcionar? Eso espero. Aquí Sterling, responda de yo. Aquí de yo. ¿Alguna señal del tiburón? Estamos casi listos. Una polla más, colocamos el cebo en ella y terminamos. De acuerdo. Recibido, avisadme si aparece. Recibido. Corto. De acuerdo. ¿Ves eso? Estamos entrando en la ensenada. Si el plan funciona, lo sabremos enseguida. Suelta los reclamos para los delfines. Nos vemos ahora.
a ver qué pasa. ¡Uf! ¡Qué sonido más desagradable! No me extraña que se espante. A ver, esto debería empujar al tiburón directamente hacia la ensenada, justo donde queremos que vaya. De acuerdo, ya está. ¡Todo listo! ¡Preparad la trampa! Ahí está. Eso está por lo menos a 2 millas. Sí. Los sonidos le mantienen lejos de la costa, pero va hacia otro lado. Le rodearemos para cortarle el paso. Aquí. Genial. Bien pensado. Sí, eso es. Aquí. Vale. Sí. Llegó el momento, chicos. Lanzad la sangre. Vamos. Entendido. Venga, vamos. Hay que dejar un buen rastro. ¿Por qué no me echas una mano? Te ayudará a quitarte movidas de la cabeza. No puedo con esto. Era mi mejor amiga. Yo también la echaré de menos, pero hay que seguir. Es lo único que podemos hacer. Seguir hasta el final. Confía en mí. Está bien. Lo haré. Vale. ¡Adelante! Ahí está. Sí. Se acerca. ¿Dónde está? No lo sé. Ahí está. ¡Fuera todo el cebo, chicos! Vale. ¿Qué es eso? Grasa de cetáceo. Atrae a los tiburones. A mí me pasa lo mismo con las mujeres. ¿A que sí, guapa? Vale, dame esa caja. ¿Qué es esto? Son cargas de profundidad. Ahí va una. Cuidado, ahí va otra. Tranquilo, no explotará hasta que el tiburón se aleje unos metros. ¿Seguro que va a funcionar? ¿Que si va a funcionar? La otra alternativa es el cebo vivo. ¿Quieres intentarlo? No. Ya me lo imaginaba. Está bien, vamos allá. Es hora de ensuciarse las manos. Coged esto. Eso es. Echad el ancla, por favor. Gracias. ¿Qué ha pasado? Puede que el sonar se haya desprendido. Estaba en la pantalla. Deberíamos conectar los sonidos de Delfín. No. Tiene que estar en el este para conducirle hacia la playa. Vamos, vamos. Yo no lo veo. ¿Tú tienes algo? No está aquí. Algo está fallando. Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un segundo. ¿Lo tienes? ¿Puedes verlo? No. Yo no lo veo, no está aquí.
Aquí no hay nada. Tengo algo, sí, un momento. Espera. Debajo de nosotros. Mayday, confirmo visual del tiburón. ¡Lo tengo encima! Mayday, Mayday, confirmo visual del tiburón. Sterling, ¿dónde estás? ¡Me estás siguiendo! Mayday, Mayday, por favor, he perdido el motor. ¿Me recibes? Mantén la calma, ¿vale? Tengo que conseguir que venga hacia mí como sea. Está rodeándome en círculos. Espera a que llegue al este y cuando esté ahí, conecta los sonidos de... Al fin. De acuerdo, dame un segundo. Ha funcionado. Se dirige hacia el este. Cárgatelo. Acaba con él. Recibido. Hecho. Corto. Ahí está. Viene hacia nosotros. Funciona. ¡Vamos todos a sus puestos! Viene hacia aquí, chicos.
Va directo hacia la ensenada. Huele el rastro de sangre. Vamos a meter este trasto en el agua. ¡Eh, eh! ¡Dame ese cabo de refuerzo, rápido! A la orden, capitán. Atentas, avisadme cuando veáis algo. Espera, Rojo. ¿Qué? El tiburón ha parado. ¿Cómo que ha parado? Espera, ¿dónde está? Esto no tiene ningún sentido. Debería dirigirse hacia la carnaza. Kate, baja y échales una mano. Sal a cubierta y arroja toda la carnaza. Cuéntame lo que ves, ¿vale? Avísame si aparece cualquier cosa. De acuerdo. Esto no funciona. ¿Por qué dices que no funciona? Es la diferencia entre cazar y pescar. Hay que esperar. ¿Ves algo en el monitor? Nada. ¿Qué hace este cabo aquí? Por eso no funciona. Tiene que estar más lejos. No se mueve. Ya. ¿Crees que este truco del cebo funcionará? Paciencia, ¿vale? Esta es la calma que precede a la tormenta. Eso es lo que me asusta. ¿Cuánto puede tardar esto? No me encuentro bien. No lo sé. Relájate, espera un poco, ¿vale? Cazaremos ese tiburón. ¿Por qué te llaman Rojo? Eso, ¿por qué te llaman Rojo? ¿Queréis saber por qué me llaman Rojo? Pesca con arpón. En Isla Canal. Alcancé a un cola amarilla. Comencé a recoger el sedal y de repente, ¡pum! Un golpe en la cabeza, un pez martillo. Reaccioné, saqué mi cuchillo y empecé a clavárselo. Conseguí llegar al barco a duras penas. Subí sangrando por todas partes, con el cuero cabelludo colgando. Y los chicos, unos cachondos, van y me dicen... ¿Qué tal, Rojo? Pero... gané. Aquí está la prueba. No me creéis, ¿verdad? ¡Qué asco! ¡Tadeusz! ¿Qué pasa? ¿Te gusta montar el numerito, eh? ¿Todo bien? Bueno, voy a recoger el cabo. Veo algo. ¿Qué es? Definitivamente está ahí. Se mueve deprisa. ¿Cuánto? Mucho. Nos está rodeando. ¿Nos rodea? Atentos. Vamos, vamos, es el momento, en marcha. Lo he visto, ahí está. Está ahí, la aleta. ¿Seguro? ¿Es nuestro tiburón? Cuidado, chicos, cuidado que voy, dejad paso. ¿Es el nuestro? No lo sé, solo hemos visto la aleta.
Un segundo. ¿Dónde ha ido? Ahí, ha picado. Vamos allá. Esto va a ser fuerte. ¿Listos, chicos? A la de tres. Uno, dos, tres. ¡Puta mierda! ¿Ha funcionado? ¿Que sí ha funcionado? Lo conseguimos. ¡Sí! 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 ¡Soy invito a cenar! ¡A todos! Buen trabajo, Rojo. Chicos, ¿habéis visto eso? Sí, lo he visto. Es la aleta. ¡No ha muerto! ¡Haz algo! ¿Qué ocurre? ¡Vámonos! ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Intento salir de aquí! ¿Por qué no nos movemos? Mierda, tenemos un problema. Se ha cargado el propulsor. ¡Somos presa fácil! Sterling. Sterling, aquí de Job. Solicito lancha de rescate de inmediato. Tenemos un problema. ¡Cambio! Recibido. Aquí Sterling. Cambio. El tiburón se ha cargado el propulsor. Tenemos un problema. Necesitamos ayuda. Vaya, ese tiburón es muy listo. Me hizo lo mismo a mí. Aguanta, amigo. Hago lo que puedo. Recibido. Corto. Hay que salir de aquí como sea. No te pago para que nos conviertas en carnaza de tiburón. ¿Dónde está? ¿Alguien lo ve? Ram, tú y Tadeusz, juntad toda la carnaza que quede. ¡Ya aún ha acabado con él! Mayday, Mayday. Necesito un helicóptero en la ensenada ya.
Dayoff va a la deriva. Necesitan ayuda. Que Salvamento acuda enseguida. ¿Me recibe? Recibido. Enviamos helicóptero de inmediato. Vamos, Dayoff. Sterling, aquí Dayoff. Responda, cambio. Red. Os estoy enviando un helicóptero. Llegará enseguida. Tendréis que aguantar al tiburón hasta que lleguen a vuestra posición. Recibido. Chicos, han enviado un helicóptero. Hay que aguantar hasta que llegue. ¡Vamos! De acuerdo. ¿Habéis usado esto alguna vez? No. ¿No? La cosa va así. Cargas, apuntas, disparas. Ahí tienes. Toma, chaval. Touch, está para ti. ¿Y los sonidos del delfín? No tenemos otro altavoz. Pues volveremos a la vieja escuela. Nos dirigimos a la ensenada para atender un SOS del Dayoff. Operación de rescate. ¿Dónde ha ido? El sonar solo tiene un alcance de 30 metros. ¡Está volviendo! Cuando cuente tres, gritaré fuego y disparamos. ¿Listos? ¡Uno! ¡Ahí viene! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Fuego! ¿Dónde está? ¿Lo veis? ¿Qué indica el sonar? ¡No lo veo! Lo habremos alcanzado. Yo le he dado varias veces. A lo mejor se ha ido, no sé. No creo que un tiburón así se asuste por un par de balas. Tenemos confirmación visual del Dayoff. Descendemos. Red, ¿oyes eso? ¡Gracias a Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Será el helicóptero! ¿Está muerto? ¿La explosión lo ha matado? No lo sé. Es posible. No hay nada en los monitores. Estará muerto. Tengo mis dudas, chaval. Serias dudas. Sterling, aquí Dayoff. Responde, cambio. Aquí, Sterling. ¿Ha llegado el helicóptero de rescate? ¿Estáis a salvo? Sí, estamos a salvo. El tiburón es historia. ¿Y el helicóptero? Me temo que el helicóptero ha caído. Lo siento mucho. Corto. Ven, tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no. Se mueve. Lo sabía. Algo me lo decía. ¿Tenemos otra cosa para matarlo? No lo sé. Me quedan un par de cargas.
Lo tengo. Esto servirá. Toma, lanza esto al agua. Sí. Espera, ¿qué vas a hacer? Voy a matar a ese hijo de perra. Cuando te lo diga, lanzas la carnaza, ¿vale? Preparados, chicos, vamos. Está bien. Nosotros. ¡Sí, lo veo! ¡Ahí está! Te vas a enterar, hijo de puta. ¿Dónde está? Se está alejando de nosotros. Diría que está a unos 20 metros, pero no veo a Rojo. ¿Me llamabas? Serás cabronazo. Buen trabajo. Se acabó. ¿Te casas conmigo? Tendrás que hacerte vegano. Fantástico. Listen to the